Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, aseguró que se van a respetar los contratos de las obras construidas en este momento en el nuevo Aeropuerto Internacional de México, especialmente las invertidas por los fondos de pensiones. No se preocupen los trabajadores que vamos a ser guardianes por las inversiones realizadas en el nuevo aeropuerto, señaló el mandatario, quien dijo que a los 50 empresarios del Consejo Mexicano de Negocios le presentó el dictamen de la obra de mayor relevancia del país. López Obrador recordó que la patria es primero, porque ya basta de pensar en lo individual. Entérate, nuevo aeropuerto a consulta de México, o continúa proyecto o lo mueven a Santa Lucía para fondear de forma parcial la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM. Las Afore han invertido poco más de 35 mil millones de pesos en los vehículos denominados Fibra E, que buscan atraer financiamiento para proyectos de energía e infraestructura en el país. En mayo se reveló el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro del periodo de enero a marzo de 2018, donde subraya que las inversiones en infraestructura tienen para los ahorradores en el sistema de pensiones ventajas relevantes en términos de diversificación y rendimientos para las carteras de inversión. Ahora lee, constructoras harán valer sus derechos si cancelan obras del NAIM. Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT, aseguró que hay dos alternativas para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Uno de los caminos es seguir con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco y lo otro consistiría en detener esa obra y construir dos pistas y un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía para que opere con el Benito Juárez. Las dos opciones tienen puntos a favor y en contra, por lo que se decidió llevar una consulta con especialistas, empresarios, la sociedad civil, así como de los ciudadanos, agregó el titular de la SCT,